es un amigo, hijo de Ernesto Castañera, a quien homenajeamos hoy. Ernesto falleció este año, hace relativamente poco. Dos meses. Sí, dos meses atrás. Y bueno, un hombre que hizo muchísimo por la construcción de guitarras en el país. Y yo tuve la suerte de conocerlo hace muy poco tiempo. Yo conozco sus guitarras desde chico. Yo soy de lo que es el partido de San Martín, de Ballester, ¿no? San Andrés. San Andrés. Y bueno, yo iba al conservatorio de San Martín. La mitad de las guitarras daban vuelta por ahí, eran del padre Eduardo. Así que, bueno, realmente como constructor me gustó muchísimo conocer a Ernesto y había empezado a tener cierta conexión y realmente me pegó bastante cuando falleció y por eso se me ocurrió hacer este homenaje, invitarlo a Eduardo. Él vive en Brasil, no es tan sencillo que él esté acá, pero bueno. Adelante, nos va a contar un poquitito de la historia y además después va a tocar. Así que, bueno, muchas gracias, Julio. Y además quiero agradecerte la gentileza y la abertura de esta invitación. Tener que hablar de mi padre, un tipo relativamente corto, realmente. No es fácil, pero bueno, si te hubiera pasado hace un par de meses atrás, iba a ser muy difícil hacerlo. Y bueno, voy a contar un poco la historia de él, porque mucho tiene que ver con el resultado posterior de él como artesano y como hombre y como artista. Él nació en el 31 en Cosquín, fue hijo adoptivo, de ahí tomó el apellido Castañera. En realidad él era hijo de padre y madre de una reserva de Cosquín, o sea que es nativo. Y bueno, eso hizo con que no fuera muy adepto a aceptar todo lo que viene de afuera o lo que ya está preestablecido. Entonces siempre fue una persona muy contestadora en ese sentido y por eso también con aquello de haber pasado sus ancestrales, haber pasado esa prisión, ¿no? Porque podemos hablar así como los negros, ayer hablaba Esteban, ¿no? Rafael. De los esclavos, tanto en Perú como en Brasil, en Sudamérica, que venían de África, había una revelación. Al hacer sus instrumentos con cajones, con lo que fuera, de alguna forma se comunicaba. Y bueno, nuestros nativos también han tenido una forma de rebelarse, ¿no? Y es un poco no aceptando las condiciones que la sociedad o lo que viene de afuera les imponía. Bueno, él queda huérfano a los 9 años y ya tocaba el piano y se fue a vivir a San Francisco, a la casa de un tío que había sido primer violín de la orquesta del Teatro Argentino de la Plata. Tenía un conservatorio y bueno, allá estudió, se recibió el profesor de teoría y solfeo, comenzó a afinar pianos, aprendió a afinar piano. Viene a Buenos Aires a los 15, 16 años y se va a trabajar a tres principales casas de música de piano, de casas de piano, ¿no? Que sería Lothar Moser, estamos hablando del año, de la década del 45 a 55 aproximadamente, ¿no? Esas casas no existen más, Lothar Moser,
Toco Hermanos y Arturo Cipolla. Eran tres casas de piano, una, de un cierto. Nota Hermosa es la más importante, Toco Hermanos también, y Cipolla era un poco de menor importancia. Yo, bueno, aprendí el oficio de los pianos, fue técnico afinador de piano por mucho tiempo.